Aquí están los bichos. Ahora depende de que se dejen venir, de que se dejen pegar, de que se dejen querer los hijos de la... Ahí trabó mi carnalito, volteenlo. Chiquitín. Ah, se saltó. Pero estaba chirri, ¿ah? Chiquitín, chiquitín. Ah, está bien entonces. Es más rico. Vamos a ver cómo nada, si quedó bien. Ahí quedó, excelente. Muy bien, muy bien. Puta, qué bonito día, cabrón. Sí, cabrón. ¡Ah, la verga! ¡Qué hermoso! Qué ¡fájate, fájate, por otro! ¡Ay, hijo de tu puta! ¿Se tiró, papacito? Sí. ¡Vientos! Se tiró, pero... algo chiquitito. ¡Chulada! Uno más, mi gente. ¡Su verga! ¡Pues pique allá lo verga, papi! ¡Mira nomás! Qué chulada, Rosendo. Pues llevamos como 8 robalitos. Sí, la, sí fácil, ¿eh? 8 robalitos, sí. Fácil. Menos 2. Vámonos. Qué chulada. Mi gente, nos cambiamos de punto. Estamos viendo aquí, está un poquito más el agua. El agua está un poquito más revuelta. Pero pues la idea es que el fondo esté clarón. O que simplemente con el vibrar del señuelito, el pescado se aviente. Así que bueno. La idea es que hay que encontrarlos. Hasta ahorita llevamos, no sé, 5 lances cada quien. Y nada todavía, pero pues ahí tienen que estar los cabrones. Y así es la pesca, mi gente. Estar insistiendo. Hasta que se deje venir el animalón, claro que sí. Sin duda alguna es... Este tiene que salir el de 6. ¡A huevo! 7. Prácticamente esta madre está chingona porque es una pasión y te desestresa, te relaja. Sin duda te puedes tirar un chaquetón mientras tiras un señuelo. Eso sin duda. Yo lo he hecho cuando voy en la lancha solo. Incluso el güero luego me echa la mano. Es una... Mientras me chaireo, ¿qué? No, es una bendición, güey. Es una bendición que... solo los de costa podemos vivir. Pues mi gente, aquí venimos a un lugar un poquito más profundo. En el lugar pasado estaba el agua muy revuelta. Aquí, la neta, el agua está muy, muy buena. Pero hoy es hermoso atardecer, pa. No, oh, precioso. Verga, dime si no es una señal como para agarrarnos a besos ahorita todo. La neta, güey. Es una cosa que bruto, güey. Ahí me dio un llegue, wey. Muy bonito, güey. Ahí está. No, espérate, sí. Ahí me dio un llegue, pero bonito. Esta noche salen las bestias, hermano. Mira, con Pablito no te estás metiendo. Con el travieso de Pablito no te metes. Santo, precioso. No mames, cabrón, ve esta madre, güey. Como para encuerarnos ahorita, agarrarnos a brazos, a besos. Porque el Señor lo dice en su palabra. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Besarlo. La putería no existe. Todo está en la mente. ¿Eh? Todo está... Mira qué bendición. Imagínate a mí besando al calviño este. ¿Eh? Una maravilla. Una cosa que tú dices. Qué bendición. Se ve con ojos de enamorado, ¿eh? Míralo, ya. Por cierto, ahí pon la foto que me tomaste, güey. Y, ah, sí. Y el vato mirándome, güey, cuando andaba de chipudo. Estuvo buena, güey. Sí, está buena. Aquí si no gano, pierdo, mi gente.
Mames, está muy perro como para no pegar, güey. Es lo que te digo, güey. Y la neta, la hora es la precisa que quiere comer el bicho, ¿eh? El ave significa que trae alas y que puede volar. Porque si no trajera alas, no pudiera volar. Todavía más tarde fue cuando trabé el Pablito, güey, ese día. Pero, neta, ya estaba casi oscuro, güey. Sí, me acuerdo, ¿cómo no? Pero tú no estabas, el video, güey. No, el video. ¿Ah, sí? Sí, le digo video. A Pablo, loco, vámonos, ya es tarde, güey. ¡Espérate, verga! Y le digo, voy a tirar el último. Tiro y ¡pras! A la verga, güey. Se trabó, güey. Y el último rayito ya, sí, güey. Sí, cabrón. Qué bendición. Está bueno. Y, güey, está igual. ¿Como este, así? Sí, igual que este. Bien. La cara del pedido. Ya es tarde, loco. Ya el robalo nos come esta hora. ¡Vamos! Que mañana, güey. Dice mañana robalo, hay que regresar. Que mañana, como esta hora, con calma. Lo más temprano. Ya ven, me hubiera terminado. Cuando la banda se pica, ¿no? Me hubiera terminado con calma las postas. Huevo. Yo les dije. A huevo, y está bueno, ¿eh? A huevo, papá. Dale. ¿Qué estoy grabando? Está bueno, ¿eh? Verga. Dale. Quítame la caña esta. Verga, no me va a dar tiempo de ir por la otra. ¿Por la otra qué? Por la otra cámara. No, con esa alarma. Con esa alarma. Uy, papá. ¡Está perro, eh! ¡Está perro! ¡Está grandísimo! ¡Está perro! Güey. Si no me vas a sacar el cabezonón, güey. Arriba. ¡Oh, mames! ¡Está grandísimo! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Vente para este lado, verga! ¡Aguanta! ¡Rápido! Ahí te va, ¿eh? Ahí te viene. ¡Aguanta! ¡Arriba! ¡Aguanta! ¡Ah, la verga! ¡No mames! Aguanta, lo salto. Ahora sí, pa. Está mendigo, güey. Está perro, ¿eh? No mames. Está bueno, ¿eh? Sí, está perro. Ahí te va. Ay. No mames, descamé, güey. Ahí te va otra vez. Ahí está. Mames, está perro, ¿eh? Bien, cabrón. A huevo. No mames, está bien grande. ¡Uy, ya la verga! ¡A huevo, papá! Pero métanlo porque no se voy a ir. Dale. ¡Vete a la verga! ¡Ah, te pases de verga! ¿Qué? ¡A huevo! ¡Te voy a soltar, güey! ¡No mames, cabrón! Este pasa los 5 kilos, güey. Sí, güey. Pasa los 5 kilos, cabrón. ¡No te mames! Pégaselo a la cámara, güey. Vean qué chulada ejemplar. Epa, no se vaya a salir. No, ya está bien agarrado. Vean, mi gente. La neta, yo ya no tenía fe. No, yo tampoco. El compa nos trajo al punto y le pegué a otro, papá. Mira nomás. ¡Ah, huevo! Está tosquísimo. Está muy perro, ¿eh? Tírale. Dale. Nada, mi gente, pues ya estamos a punto de tirar la toalla. No quiere, cabrón. Neta, este lugar me gustaba para un monster, para un buen robalo, cabrón. Pero definitivamente cuando el bicho no quiere comer... No quiere comer. Planchero esto. Luego, es que mira, por ejemplo, lo dice otro verga y dices, verga. Se pasa de verga. Pero cuando yo digo una verga así, digo, verga. Me envergo con esa verga. Pero sí, no, la neta, qué chulada, güey. Luego sí me envergo diciendo... Esa mamada, güey. Pero pues, hasta para decir mamada, pues sí. Qué bendición. ¿Te crucé, no? ¿Eh? No, estoy aquí atrás. Ah, ya. Ahí está. A huevo, güey. Estás perro, loco. Está como de 1.5 kilos. Kilo. No te vayas. ¿Por qué saltas, carne? Nosotros podíamos ir en cero.
¿Por qué saltas, carnal? No saltes, dame chance tantito, papito. Porque este lo voy a subir aquí de un vergazo. No, está más chido. Bomber. Cuidado, 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 cuidado. Ah, no, gomita, ¿va? ¿Mande? Gomita, con gomita. Sí, gomita. Ah, gomón, gomón. No, hombre, gomón. Ya a esa medida le gusta robar lo más grande. Sí, sí, sí. Pues mira, como me costaste mucho trabajo, bebé, y te chingué el labio, no te vayas a morir de tétano, papi. Así que te vas a la bebé. Pues mi gente, ya vimos que sí hay, pero pues no quieren los monsters. No quieren los monsters. Oye, luego la gente se ofende porque los regresas, güey. ¿Que para qué los regresas? Lastimados, güey. Ya sabes, mi hermano. Mi gente, tienen cartílago, tienen puro cartílago, esa madre neta. Oye, el agua aquí es dulce, ¿ah? No. La probé, güey. Ah, bueno, a veces sí se sale de los ríos, se crece. No, está saladísima. No, sí sale, sí se sale de los ríos, mi hermano. Qué gacho, Dios mío. Ay, te la comiste toda, pa. No, te lo juro, por Dios, sí se sale de los ríos, güey. Y usualmente si el agua está dulce, no, aquí no nos pica el robalo, no le gusta el robalo blanco, el agua dulce, güey. Ay, Jesucristo. Sí, no, pues, no, sí me hizo sentido y como está crecido. Yo dije, no vaya a ser que se desbordaron los ríos y ahí ese pedo. Quizás. Maliri. ¿Tenemos los micros apagados, abuelo? No, están prendidos. Excelente, chamaco, Que valga de la pena la huevoneada que te tiraste ayer, ¿Cómo negreaste al nuevo, Para que aprendiera. Se pasó de lanza contigo, ¿verdad? Para que aprendiera. ¿Para que aprendiera a ganarse la moneda? No, para que aprendiera este rollo. ¡Ay, güey, la verga! Sí, sí, sí. Oye, pero también hay maneras de pedir las cosas, ¿ah, tú, chiquen? ¿Qué te dice el vato? Púrate, no te tardes. No, pues de hecho no me dijo nada, güey. No le tengas miedo. No me dijo nada, güey. No le tengas la cara del güero. Anda, puto, di algo malo. Hijo de la verga, güero. Lo tiene bien amenazadito el vato. Es malo el güero, No, no, el güero aparte es malo, güey. No, el güero aguas, güey. Aguas. Porque es una cosa que bruto. Yo no era así, güey. Upa. Te pulieron, ¿va? No me gusta el destino que vaya tomando esta conversación, güey. Los diamantes con diamantes se pulen, ¿va? No, señor. Nada de eso, señor. Una hermosura ejemplar. Qué belleza. Ari, acá anduviera, güey, te invitamos y nos mandaste a la verga. Mira. Para que vean que acá, también para acá, para este lado se dan los robalones. Para el cocodrilo. Que salga. Fue lo que me dijeron hace rato, que no me arrimara tanto ahí, güey, porque hay cocodrilo. Sí, güey. Pero es una bendición, nada más agarramos esto, Sí, güey. Bendición. Se soltaron, soltaron otros. No, agarramos bastante, pero lo soltamos. Neta, feliz y contento porque se dieron las cosas. Venimos por robalo. Agarramos robalo. Entonces nos vamos mañana, mi gente. Ahorita pues vamos a llegar a descansar. Tenemos que llegar a echarle hielo a los pescaditos. Porque pues gracias a Dios ya salieron.
Tengo que agarrar retorna, güey. Sí, güey, pero está este de la. Sí, sí, no, eso es lo de menos, ahí yo veo. Y pues vamos a echarle hielo al pescado, sí, mi gente. Sí. Ya lo destripé, lo desescamé, ya está listo para hacerse un caldazo, un fritanga. La cosa es que, gracias a Dios, se dieron las cosas, güey. ¿Cómo viste la pesca, güey? Muy chida, la verdad. En el primer punto, que fue donde pegaste ese, güey, se veía mucha vida, mucha vida. Y desde que lo trabaste, no lo soltaste, aferrado. Papacito, no me brincó ni una vez, ¿eh? No, ninguna vez te brincó. No lo dejé brincar, Bari, ¿eh? Nada, Bari. La neta, güey, no me la pendejé, güey. Esos putos robalos son medios. Eso, hijo de su puta madre, si tú le das tantito, si te apendejas tantito con la caña, mi gente, esos cabrones, de un salto se desprenden el señuelo. Entonces, tienes que estar al vergas, mi gente. Ahí tú pon la repetición, güero, para que vean cómo es que yo muevo la caña. Su verga, o sea, es técnica, mi gente. Tú tienes que ir viendo cómo se va moviendo el robalo. Bueno, ni lo ves, tú tienes que sentirlo. Entonces, lo sientes que te va para la derecha y que te va a saltar, piquitín, le bajas la vara. Y si te jala para el otro lado, son muy mañosos. Piquitín para el otro lado. No lo dejé hacer ni verga este, güey. La neta, dije, no te me vas a ir. Y también me ayudó que venía bien pegado. Bien pegado, mi gente. Y ya tenías también la experiencia, ¿no? No, bastante, güey. La neta me ha ayudado mucho los viajes. Aparte de aquí, yo ya he venido a pescar aquí. Sé cómo trabajar a un bicho. Primero lo pegué y lo saqué en verguiza de la piedra. Lo saqué de la piedra porque son piedras, son fierros. Nos dice Rosendo que hay barcos hundidos. Lo saqué en verguiza y una vez que ya lo saqué 5 metros, a trabajarlo, güey. Me quiso saltar como 6 veces, güey. No lo dejé saltar ninguna. La neta, me siento contento porque nos salieron las cosas bien. Veníamos por robalo y se dio. Lamentablemente, pues, pasaron unas situaciones en el torneo de Tabasco que no me gustaron, pero pues fuimos a divertirnos, la pasamos bien y pues a veces no están las cosas en nuestras manos. Así es. Mañana prometedor el día, güero, ¿eh? Mañana mínimo 2. Espero que saques. No, yo siento que más, güey. Hoy salimos tarde. No, dije mínimo. Ah, mínimo, sí, mínimo, sí. Si salimos 11 o 12, chingón. Hoy salimos casi a las 3 y media, cabrón. Porque no prendía la lancha, tenía un problema, le tuvieron que hablar al mecánico. Muy cabrón el detalle, pero gracias a Dios sí se dieron las cosas. Los que se pegaron los sacamos. No se nos chispó ninguno. La neta, estuvo poca madre la pesca. Poca madre. Mañana pinta para... Que esté mejor. Tiene que estar mejor a huevo, güey. Apenas se está componiendo el clima, así que... gracias, mi gente, por estar con nosotros. Muchas gracias de corazón. Gracias. Van a estar saliendo videos paranormales en el transcurso de este tipo de videos. Así que estén pendientes, mi gente, de todo tipo. Hay videos... tenemos menos público de pesca, pero la finalidad es que este año quiero acaparar más seguidores de pesca. Así que van a salir videos de pesca seguiditos y van a salir 2, 3, 4 videos paranormales y así se van a ir campechaneando. Dios me los bendiga, mi gente. Los quiero mucho y gracias por estar con nosotros en esta aventura. Mañana va a ser otro día. Besito en el culillo. Oh, 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 oh. Mi gente, ya vamos a la pesca, buenos días. Hoy está prometedor, ayer nada más pegamos tres robalitos ayer. Pegamos un chingo, liberé varios, dos de a kilo más o menos y uno como de 6, mínimo, 5 o 6, si no que más. Y ahorita pinta para hacer un mejor día, la neta, ¿eh? Así que bueno. No, contento. A pescar, papacito. A pescar, papacito. Con todo, papá, con todo. Toda la actitud. Vamos a desayunarnos unos huevitos y ya de ahí nos vamos. Pinta para hacer un buen día. Hoy el día amaneció más verga que ayer. Muchas expectativas, la neta, muchas ganas. A
aquí al punto que venimos primero dice mi compa Rosendo que cae Chernita. La otra es Urbina, Parguito. Urbina, Pargo, hay variedad. Robalito también, pero más pequeño. De pronto sí se tira uno de un kilo, dos kilos. O aquí casi no, carnal. Casi no. Casi aquí no. Está más de orillita, más de hilerito, eso. Hilerito, excelente. Para la fritanga. Chulada, chulada. Pues ahorita lo vemos, mi gente. Esta madre está por comenzar. Ciudad de Carmen, papá. Robalo. ¿No es Robalo? No, es de esta. ¿No lo viste? Ah, bueno. Yo pensé que era Robalo, güey. Ah, sí, es Urbina, oye, Rosendo, eres perro. ¡Ah, se chispó! Así son estos hijos de su puta madre. No mames. Suben a directo con la vara, así como le hacen a los robalitos. Ah, ok, ok. Yo no le pierdo ni un segundo igual, porque... Ok, ok. De su puta madre. Qué chulada, mi gente. Me dijo, vas a agarrar Urbina aquí y mira. O sea, el vato tiene bien, bien segurito sus puntos, güey. Mientras el clima esté bueno, aquí agarra a Rosendo. Filiado, pues, para allá está todo medido. Qué chulada, güey. Qué chulada, la neta. Ah, ya lo agarré de aquel lado. Para que afines el pulso, poco. Sí, la neta, ¿eh? Agarró dormida esta combinita. Ahí está. Es que ahí están, güey. Ah, ¿viste? Están hacia atrás de la lancha. Las dos las pegué donde mismo. Esta jala diferentilla. Esta jala diferentilla. Ahí es pargo acá, hay buenos chefs, igual te lo juro. Está chiquito, pero jala distinta y no ha saltado hasta aquí. Ay, rubia, igual. Está raro este. Pero. Es especime. Es sapo. ¿Será? Hay un verguero igual acá. Me la soltó la hija de su puta madre. Pero me tiró. Mi gente, allá están. Ya las tengo ubicadas. No, me pasó un poquito para el otro lado, pero igual está rumbo a aquel lado. Mira. Mira, ¿ya? No mames, están de a peso, carnal. Ah, esa sí es Urbina, güey. Y eso que no le. Ah, es que esa es que cayó la. Oye, pa, pero esto sí jala duro, eh. Súbelas todas, mi hermano, porque tienes que pescar. Huevo. Güey, están de a peso ahí, eh. Ya las encontramos. Te puedo ayudarme, ya las encontramos. Y le vamos a mudar tantito porque. La neta, qué chulada, güey. Creo que ya hasta se me soltó la. No, ahí viene, ahí viene. Bien, no me quiso saltar ya. Agárralo, güero, mira, caira. Mames, güey. Esta es la famosa Urbina, carnal. Urbina pinta. Su verga, qué delicioso. Qué delicioso, qué hermano. Mira. Discúlpenme, pero esta sí me la voy a llevar, mi gente. La neta, esta ya en pozole. sí se hace una chulada. No, juntas 20, ¿eh? No, papacito, y están de a peso, ¿eh? Vamos a subir unas 20 y ya nos jugamos. ¡Arre, Lulú! No mames, es que están troncas, hermano. No. A la verga, son las de orilla. Ahí están los putos del pez. Mira, eso, verga, te digo, vienen a castrar porque... Está viendo ahí pescados, ya. Los tengo estudiados. Güey, nada más cayó y pegó, güey. Las corvinas están a flor de agua viendo antes de que caiga tu señuelo. No, te man. Lo juro. Antes de que caiga ya lo están viendo, güey. De hecho tienen los ojitos así para arriba. Ahí están, güey. Mira, se va a salir aquí, güero, Kira. Míralo. El flote primero. Espantó el delfín tantito, ahí está. No le caí igual, eh. Sí, no, le espantó tantito el delfín. Ahí les cayó. Ahí tiene que pegar, porque ahí me están pegando. Ahí está, mira. Su verga, están de a peso, hermano. La neta, eh. Te lo dije. Qué chulada, güey. Mi gente, qué chulada. No mames, yo viviera aquí viviera, güey. Hago una plataforma aquí hago la casa, me vale verga. Tu madre, no mames, mira, güey. Y que me saquen a la vez. Que me saquen si pueden. ¿Eh? Hago túneles aquí, salgo al otro lado y así. No, qué chingada. ¿Eh? Mira, loco, no mames, cabrón. Perdón que me haya muy emocionado, pa. Pero esta madre no es normal allá en Veracruz, güey. No seas mamón. Fíjate que tengo unos camaradas. Mira, y venían uno atrás, güey. Sí, no seas mamón. Sí, el embargo. Era un conejo atrás de él, güey. Un conejo. Ah, la virga, lo grabaste, güero, eh. No mames, qué chulada, güey.
Mira, ábreme la nevera, papi. Ahorita. Sí, igual, la gata de la laguna de Termino está, güey. No te pases de verga. Una de toda esta mamada. No te pases de verga, güey. No mames, Rosendo. No seas mamón, güey. Allá están, así que vamos por ellos. Aquí. Ahí está. ¡Su puta madre, güey! Están de a peso, cabrón. Traes tu lente empañadito, güey, abusado. No mames, qué chulada, mi gente. Ya ni los voy a dejar trabajar, ya vienen para arriba porque vienen para arriba. Claro. Claro. Sí, no merecen la pena de trabajar. Mira, ya viene aquí, ya viene aquí, ya viene aquí. No, Rosendo, güey. Qué bendición, güey. Qué bendición. Mira, ve. 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 Su puta verga, güey. Ten trapito, güey, como decimos aquí. No seas mamón, güey. Yo lo que quiero es otra nevera. Si sí, no, paseamos los chesos, caso un macho. Su puta madre, ábreme ahí, por favor, papacito. Gracias, güerito hermoso. Dale, acérrate, acá tiro en una. Sí, güey. Sí, es lo que estoy viendo. Te va a valió ver una oportunidad. Sí, no. Chécate la batería, papito, sí. ¿Eh? Ya, tres, güey. Y por tiro, mira, ya las tengo ubicadas. ¿Están? Nada más escuchan el ruido y ya. Allí, fíjate. Un jaloncito, dos jaloncitos, tres jaloncitos y me lo apretaron, güey. Me lo apretaron ustedes. No, es que le caí un poco a la izquierda, era más hacia atrás. Mero, fondito igual, voy a sacar un parbón. De repente chinga la arriba y chinga la abajo acá. Aquí vamos. Ahí está. Uy, se me soltó. Aquí me tiró. Aquí. Sí, déjala caer tantito y va a ver. Va que va. Que va para mero atrás. Ahí están los bichos. Guacha esto, 3, 2, 1. Action. 3, 2, 1. Action. 3, acá. Hijo de su puta madre. Se soltó. Ahí volvió a agarrar. Hijo de la verga. Ahí lo voy a zurrar a ver si agarra. Y mucha gente así dice, no, es que llegan los delfines y se espanta el pescado. Normalmente aquí hay cuando abundancia. Cuando ya se trabó otra vez y aquí abajo de la lancha. Aquí hay abundancia, ¿viste? Sí, es lo que estoy viendo, mira. Se salvó el culo. Se salvó. Antes de que... Se están jugando con mis sentimientos. Ya le encontraron el modo a la gomita. Oye, pompole igual del conejo, este se la muerde y no... Mira. Sí, este fue conejo, papito. Estoy segurito era. No se traba y te la rompe. Sí, me rompió todo el culeco. A ver, agárrame aquí, muchacho. Mi gente hermosa, pues así es esta madre. Lo bueno es que hay variedad. Puede salir un conejón grande, ¿ah, loco, también? De 3 kilos hay. Uy, Diosito santo, pura carne blanca, papito. Lo bueno que venimos bien armados. Mira, voy a decir aquí, esto es un puro señor ligando una ropa en el barrio. Mira. ¿Ya? Qué está bueno. Chulada. Señuelo, ¿ah, papi? Aquí sí lo va a meter un yusurito. Pero que baje, ándale, como metro y medio. Eso, ¿no? Verga, eso. Eso, aquí me va, mira, tengo un omatón que es el que me funciona de a madre, mi gente. Este se lo van a ver. ¿Conejo? Qué chulada. Vale, verga, échalo que si falta, compramos otra nevera. Eso es lo de menos. Ya le me cambié a señuelito, mira. Que baja un poquito más. ¿Crees? Sí. A ver. Tíralo, mi hermano, ese también, También traigo cucharas, No, ese está bien. Vamos a probarlo. Igual no está tan hondo, No ocupa bajar tanto, hijo de su puto. A ver, papacito. A ver, échalo. Rabbit. Vientos. Vamos a ver qué tal se le tiran al señuelito, mi gente. Fíjate que menos, Mira el aguajo. No, el gusano es tiro por viaje, que te. ¿Ya trabaste? Ahí está, una chiquita, creo. Ahí me saltó. No, fíjate que. Es que ese va muy arriba, ¿Será? Sí. Sí, viene como medio metro nomás. Ándale, que ande como en un metro veinte, ¿verdad? Pero si no, ponle gusanito, mi hermano. Vamos a ver, a lo mejor fue un tiro chueco. Sí, güey, mi busca. Va a tener que ser gusano. Están más para allá atrás, dije, para allá está lo bueno, güey. Sí. No, mi gente, al plástico no se le quisieron tirar. Raro, la verdad, raro. Pero
Vamos a darle su último intento al Yosurito. Último intento. Último intento. Es Pompol. Corvina. Oso, qué chulada, padrino. Chulada. Padrino, si puedes, posa con ella, porque la vamos a poner en el pie de video, güey. Excelente. Cayendo. No, es que aquí nos falla. De hecho, se nos fue ir el día aquí, nos apendejamos y los robalos lo deja, ya entra el norte y no los pescamos. Sí, güey, pero vamos a sacar unas 20, como tú dices. A la verga, esta, ¿qué pedo? ¿Está buena? La agarró un delfín, creo, no sé qué pedo. ¡No, se soltó! ¡Virga, güey! ¿No viste qué era? No, es lo que más me duele. Un parguillo, yo digo, ¿no? ¿Quién sabe qué verga era? No me jaló como curvina. ¡Chingue! Ahí está, mi hermano. ¿Otra? No, tú, ya. Ya. Trábate. Ahí te medio atravesé tantito, ¿eh? Sí, no, no te preocupes. Está bueno, ¿eh? Están buenas estas curvinas, ¿eh? Ya. Chulada. Van a aparecer unas buenas. Chulada, güey. No, esa está bellaca. Se va a Veracruz, papá. Esa ya está bellaca, ¿eh? Te digo, y hay otros lugares donde aquí estamos en la orilla, allá en medio. Ay, hermano. Pero igual los que saben, van y le tiran paños, aquí nos rompen la madre. Si nos ven pescando, igual uno de esos vatos, ¡ay, está la curvina! Vienen y les rajan un paño. Qué chulada, güey. Si está hasta la verga, güey. Es que tiene que levantar esa. Gente, este es otro pedo. Ponla de lado. No la has sacado el señor. La verdad, no, mi hermano, es otro pedo. Pero sí se lo tragó, cabrón. Mucha pesca aquí, mira. Nomás qué chulada. Nomás qué chulada. Y así mismo está el guachinango afuera. No mames, ¿de a peso? Sí. Y la rubia. Ah, pues ve esos cuates. Pero tienes que hacer tus pesqueros. Aquí tienes que trabajar. Por eso te digo que es una pasadez de verga que vayas y agandáis a tus brothers. Sí, la neta sí, güey. Bueno, aquí en China, ¿no? No mames, vean, mi gente. Qué bendición. De todo corazón, qué bendición. Qué chulada de animales. La neta, qué chulada de animales, mi gente. Está pasado de lanza, es una belleza. Mira nada más, de a peso, güey, de a peso. Está muy desangrada. Que se desangre lo que quiera, le ponemos un cótex ahorita. Ahí están, ella se puso precioso, Eder, cabrón. Desde el chamaquito ya se veía como que iba a estar guapo, güey, pero fíjate que ya fue de grande que me compuse. ¿O qué dijiste? ¿Qué? Ah, yo pensé que me dijiste, te pusiste precioso. Ah, no, se puso bonito el día. Ah, el lugar. Ay, no mames, güey. Chulada. Chulada. Me dieron otro llegue, pero no fue conejo, fue curvina. Llegué, sí, igual a mí me prendieron. Me quedé bastante chucha, igual, raya, todo, güey. Ahí donde cayó, ahí en teoría debe estar. ¡Qué ole! ¡Oh, qué chulo, güey! ¡Tucu! ¡Qué chulada, eh! ¡Qué bendición, mi gente, eh! Mira. Les dije que está entre el puente y la entrada. Hacia Tenenespa. ¡Ah, qué bendición! ¡Qué bendición! Mira, mira, qué bonito cabecea. Él lucha por su vida, pero lo que no sabe es que se lo van a comer en mole, en pozole. Allá en Veracruz. Ya nomás, qué hermosura. El güero graba el agua. Chulada, qué chulada. Chulada, qué chulada. Te metas abajo de la lancha, mi niño. Ya estás. Ya estás. Ya está todo. ¡A la verga, pargo! Mira, ¿qué te dije, viste? Ahí están ellos igual. Mira nomás, qué hermosura. Qué bendición. Ya trabó Rosendo también. Mira nomás, lo poso, güero, y te vas con Rosendo. Ay, güey, ay, güey. Ay, con su puta madre. Gracias, perdón, me tiro una mordida el culo. Mi gente, yo estoy, acabo de sacar. ¿Otro pargo? No. Ay, 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 ay. Vean, mi gente hermosa. Qué hermosura de pargo. Hay que ponerse verga con estos pargos porque tiran mordidas, literal, tiran mordidas los perros. Hay unos allá en Veracruz que le dicen los pargos perrito. Neta, tiran mordidas los hijos de su perra madre, güey. Entonces hay que tener mucho cuidado.
Abre la boca, no te quedes con mi goma, no seas grosero. A ver, si abres la boca y no me rompes la goma, te suelto. Tenemos un trato, Tenemos un trato, Tenemos un trato, no, ábrela. Si sale entera la goma, te suelto. Si sale entera la goma, te suelto, bebé. Dale un besito de piquito. Si sale entera, no confíes en piratas. No confíes en piratas, muchacho, ábremela. No confíes en piratas. Rosendo viene trabado, güero. Abusado que viene trabado. Qué bendición, Otra. Qué bendición. No más, qué chulada, güey. No mames, Rosendo. Te mamas con este paraíso, padrino, La neta. Ciudad del Carmen, mi hermano. Su perra madre. La pesca aquí es otro rollo, güey. ¿Se va al agua? No mames. Oye, el agua, aunque esté chiquita, la voy a zumbar, ¿eh? Oye, ¿y en qué temporada es mejor, güey? ¿O siempre hay? No, es ahorita. Es digamos, después de invierno, güey. ¿Que pase el frío? Sí, febrero, enero, febrero, marzo. Pero ahorita no ha habido mucho, la verdad, porque si no desde diciembre aparecen y hasta ahorita las estoy. Hoy es el primer día del año que agarro bien. Chulada. Curvina. Había estado agarrando de puta, de 3, de 5, nada. Hay curvina blanca igual de esa que no tiene pintas. Ay, me tiró aquí. Villa Jaiba. ¡A la virga! Venga, me tiró casi abajo de la lancha. Aquí están, qué piquete me dio. Aquí están en la sombrita, hermano. Búchate la hija de la verga. No, hay un madrero, a ver, ¿cómo ves? No, mami. ¿Un ratito más? Sí, 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 unos 10 minutos, güey. 20, 30, no hay pedo, mientras se siga siguiendo animal, no hay pedo, güey. Chulada, güey. Olvídate. Mira, fue conejo este hijo de su puta madre. Sí. Este fue conejito. Ya trabó Rosendo, mira nomás qué belleza. Mira qué curvinón, hacho. Mira. Qué chulada, curvinón. Mi hermano. Aquí sacas 10 especies diferentes de dere. No, chulada, güey. O sea, ahí te sale un. Si tiras carnada, te sale chakchik, te sale más pargo, te sale rubia. Qué belleza. Qué vergazo. Ay, ay, ay. Te sale una chernita, güey. La madre, está buena. Un balá, güey. Vamos a meterle una gomita más chiquita para que se le embuche bonito. Le voy a cambiar de gomita, mi gente. Voy a meter una más chiquita todavía. Para que se le vaya. Los dientones son icónicos de esa madre. Se le va a ir hasta el tuétano. Ya vamos a dejarnos de mamadas. Yo le estaba tirando una más grandecita por si se atravesaba un robalito, pero tampoco se trata que me agarren de pendejo estos bichos. Mira, chiquitita ahí nomás. Se la tiene que llegar hasta el tuétano. Esa la es, mi hermano. Hasta la angina, papacito. Así que vamos a ver qué tal funciona la gomita más chiquita, nada con madre. Así que bueno. Ahí te voy. Ahí te voy, San Pedro. Ahí te voy, San Pedro. Creo que le caí fuera de donde está el punto, pero vamos a ver. Ahí están ellas. Ahí están. Le caí un poquito fuera. Ahí está, y me dio un llegue, bueno llegue. No, ahí están ellas. No, hay otro llegue. Ay, es que, ¿sabes qué? Mañana entra el norte, hoy en la madrugada entra el norte, mi hermano. Hoy es jueves, ¿no? Bueno, Eder, si tuvieran dos más manejando las cañas, que quitemos el techo. Está subi, Corvina, o sea, le engodas de este lado y otros dos están tirando para acá, güey. No, olvídate, güey. Debiera de ser, papá, y sí te lo creo. Mira, mira este. Ah, qué ratón, conejón, Me lo rompió, hijo de su puta madre. Qué conejón. Hijo de su puta, con el puro anzuelo ya. ¿Lo agarraste así, güey? No, verga. Quieres una verga, Rosendo, Chulada, papá. Qué chulada de técnica, papá. Mira. Y con la goma rota. Sin goma. No, un pedacito. Gente, Me encula conocer banda que es verga, que le sabe, mira, nomás. Hermano, todo lo que está aprendido, coño. Sí, debe de ser, papá. Ay. Debe de ser. No se qué deja chulada, el músculo, papá. Rodeado de puro pirata, papacito, mira. Puro pirata de mar, mira. Qué belleza, Qué belleza. Ay, sí, güey, no mames, tiene espina, güey. Es como tú, güerito hermoso. Aquí yo no me he podido sacar el aire. Huepa. Ay,
Está prendiendo el anzuelo, eso es lo que truena, güey. Sí, no, a verga, esos vatos. A la verga los dientos. Le mete los dedos la verga, güey. No, no mames, son un pedo, güey. Está, prende los fierros, los rompe, mira. Qué chulada, mi gente. Espera, espera. Va a sacar los chescos acá, güey. La curvina está. Ya la agarraste, me dice que está suavecitita. Sí, papacito. Así es de fina, güey. En 5 minutos ya se curtió. Ningún otro pescado se curte así tan rápido, güey. ¿Qué le llamas curtir? ¿Cocer? Que se cose, perdón. Ándale, para ceviche. En 5 minutos esta ya te la puedes estar zampando, güey. Qué chulada, güey. Qué chulada, mi gente. De verdad que qué chulada. Mira. Están de apesiti. ¿Cómo no te vas a hacer profesional aquí, Rosendo? ¿Cómo viste, mi hermano? No, una belleza, papá. Aquí es una bendición esta que tienen aquí, güey. La así verdad. Es la isla para la pesca, por Dios. La bendición pura, güey. Te vas al mar, ahí donde estuvimos, y hoy es un día que sí estuviéramos pescando, ahí en la playita. Qué chulada. A ver, buena chance, voy a meter los pescados, güey. ¿Ve? O sea, están de a peso, papá. No, trábate, hay que aprovechar. Ya viste que estaban malos los días, si no, bueno, si no entraba norte mañana, tuviéramos 2 días buenos, ponle tú. Sí, cabrón, lástima. ¿A qué hora se entra, papito? Hoy en la noche, en la madrugada. No, pero hoy va a ser un día muy productivo para los videitos, papá. Obvio. No, esto es lo que falta, espérate. Yo sé. Nos va a faltar nevera. Yo sé que sí, papá. Ven, culgonita, no me salte, chiquita, no me salte, no sea grosera. No sea grosera, mi reina. Ahí sí quiere destrávese. Ahí sí quiere destrávese. No, mi gente, están de excelente tamaño, ¿eh? Son unas bellezas. Parece una trucha. Una truchita. Es una trucha pinta, igual dicen. Sí, es una trucha, ¿no? Sí, la curvina es una trucha pinta, ¿eh? Excelente, güey. Excelente, loco. No seas mamón, güey. No seas mamón. Estoy feliz, estoy contento. Estoy orgasmeado de ver tanta pesca aquí, mi gente, la verdad. La goma está rota, pero estos hijos de su puta madre le tiran a Tokio. Le vale madre, güey. A Japón. Pues no comieron como 5 días de norte. No, pues están hambrientas. Mira nada más. Fíjate, güey, ¿eh? Mira, su verga. Qué bendición, mi gente, la neta, ¿eh? No seas mamón, güey. No seas mamón. Qué belleza, güey. Qué belleza. No exagero, mi gente. Para un pescador, esta madre es verga, vaya. Un tesoro, cabrón. Creo que si yo viviera aquí, viniera, las agarro y las vuelvo a botar para volverlas a agarrar, la neta, ¿eh? No se acaban, cabrón. No, mames. Si ve uno, güey, le tiran un paño, sacan una tonelada, güey. No, entonces sí me las llevo, güey. Pero creo... y vienes a pescar y agarras todavía, güey. No. Por Dios, güey. No, qué belleza. Es plaga como el camarón, ay, esa madre. Yo ayer... Es plaga, dice, ay, ojalá hubiera estas plagas en mi casa, no que hay ratas y no hablo de animales. Qué chulo. Madre, ¿cómo se come? Abre la boca y mastica, te lo metes y masticas a lo verga. ¿O ceviche, cómo? El filete es empanizado riquísimo. ¿Frito? Frita, es que es tan finita que no es un pescado que se fría como un pargo así conciso. ¿Sí? Pero no, frita igual, yo me la he aventado todo, güey. ¿Sí te la has comido? Ufa, Rosendo. No me falles, papá, Tú no. Me conoces, guerrero. Eso chingado. Excepcional. Eso chingado. Vamos por otra, vean. Lo fácil que es pecar aquí. No, espérate, la cagué, le tiré el cheque. Pero igual, estamos aquí en Ciudad de Cana. Todo puede pasar. Le tiré más acá, a la izquierda, pero todo puede pasar. Pero el punto era para la derecha. Sin pedo, mi gente. Aquí sí no va a caer nada. Ahí está, y me dio un buen llegue. Claro, no, y aquí abajo igual te va a picar. Me dio un buen llegue la bebecita. Te vas a desmayar, tómate una agüita, Eder, ¿eh? No, que me desmayo ni... Chucho, ahorita estoy más concentrado que la gorra. No, Iron Man. No quiero nada ahorita. Quiero que se me prendan las hijas de su perro. Y traigo a mis primitos a que aprendan a pescar, imagínate, cómo no les va a gustar la pesca. No, te van a hacer pro, güey. ¿Cómo no le van a...? Sí. Pescar un pescado chirris es más fácil que uno grande, güey. En el aspecto de que te brincan mucho estos, güey. Sí, te escupen más. No, ándale. El anzuelo no les entra bien. Mira, güerito hermoso. Mira cómo jala. ¿Eh? Mira qué belleza, güey. Qué belleza.
Mi gente, no me saca línea porque son pescados relativamente chicos, pero, y tengo el carrete algo apretadito por si se pega un robalito, no me quite la línea y se vayan a cuevear. O con un parguito o algo así, pero tiene el carrete, no a tope, pero sí viene bien. Para trabajar estos animalitos viene excelente. ¿Eh? ¿Qué hora es? 1:30, tenemos una hora acá. Oye, ayer salimos como a las 4, ¿ah? Sí, carnal. Ok. No, de hecho todavía no ha entrado la marea que entró ayer. Ayer estaba creciendo, no sé si te acuerdas. Sí, carnal. Que entraba el agua del mar. Ahorita está de la laguna, está saliendo, está vaciando, se llama. Oh, pues qué chulada. Qué chulada, qué chulada. Yo no quiero saber nada ahorita, yo quiero pescar. Al ratito que se voltea, vamos por los robalones igual. Huevo que Simón. Ven, mi gente, este pedo. Ven, este pedo. Mira, 3, 2. Ahí me dio un lleguecito. Me volvió a tirar. Ahí está, ahora sí. ¡Qué bendición! ¿Tú también, papá? Ah, pues ¡qué bendición! Bien, chula. Cabe mencionar, mi gente, que si quieren empezar a pescar, deben de... Su mejor opción es ir a comprar sus artículos en Rospel, mi gente. Ahí está la página en Facebook, está en la página en Instagram. Pídala directamente con ellos. El envío prácticamente es regalado porque está muy barato. Y los artículos muy, muy baratos, mi gente. Al mejor precio. Al mejor precio. Vean nomás qué belleza. Rospel in the house. Ahora me tengo las uñonas sucias, güey. Qué pena. Pura mamá. Chulada, mi hermano. No, bendicioncísima, mira. No, pues estamos chambeando, ¿cómo no nos vamos a ensuciar? No, oh, qué chulada. Qué chulada. Miren, esta goma ya está más rota que el güero. Pero así se la comen. Fíjate que se la puse al revés, por chipudo. Pues vamos a movernos por los robalos. Vámonos, papi. ¿Te parece? Porque ahorita puedes prender uno grande, ¿eh? Va, que va. O no, un verguero, así como está el pique, no va a ser que esté así, sí, pero de robalo. Vamos, vámonos, vámonos. Oye, hay unas bestias aquí, yo tampoco me quiero ir, cabrón. Mira. Qué verga traigo, güey. Su puta. Se pone rebelde la flota aquí. Yes. Suku, suruku. Así podemos estar todo el día, por Dios. La ve el kilo de corvino ahorita está como en 150, pero de filete. Se traban. Yo ni ruido hago. Yo, mi gente, la neta, estoy agradecido con Dios y por conocer a Rosendo, loco, la neta. El que come callado come doble, ¿eh? La neta, papacito. Mira, mira, ay, se salen de la nevera. Ay, cálmate, cálmate, mi niña, cálmate, mi amor. Eso es. Eso es. Eso es. Vamos a meterle velocidad, a ver cuántas levantamos, pero sí, vamos, esta marea está buena para el robarlo igual, ¿eh? Sí, carnalito. Mira, que... puta, me ha caído y la trae ya, güey. Te digo, güey. No mames, Rosendo. Me gustaría ser tu vecino, pa. Sí, mi hermano. Para pegarme todos los días. Soy yo medio ganso, ¿ah? Soy yo medio puto esa madre, ¿ah? ¿Eh? Ay, me gustaría ser tu vecino para pegarme. Ay, Dios, padre. Aquí. Bueno, pues ya qué madre le vamos a hacer. Mientras no se hace, sí. El chamaco es pedorro, porque verga. ¿Qué taponearlo para que deje de padecer esa madre? Chulada. Ay, vomito una cama. Mi niño, vámonos a los robalos. Vámonos, ñeñe. Su verga, mira. El chiste es caerle. No, es que no deja el pique, güey. El chiste. Es que la neta, quiero irme a los robalos, pero ve. Ay. ¿Eh? Mi gente, no la estoy trabajando, la neta, estoy subiéndola a lo bruto porque ya vi que la que viene bien pegada no se chispa ni a vergas. Así que bueno, nomás estoy haciendo un tipo de yiqueo y después recojo. Yiqueo y recojo. Yiqueo y recojo. Ahí está. Ya nomás que chulada, vaya, de animal. Llanta, papi. Yo ya estuvo. Si nos movemos, sí le podemos ir a rascar a otro lugar. Vamos. Si no regresamos aquí, van a seguir al rato. Simón, ¿verdad? Simón. Vamos a los robarlos, güey. Roberto Carlos. Let's go. Vámonos. Let's go, girls. Ay, 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 ay. Agarra la verga, métele la mano, vieja. Métele la mano, que pesa. Gracias, güey. Cagazón, cagazón. Este leopardo tiene instinto de... conejo. De conejo, güey.
mandé, me dijo, oye, te mandé unos pescados. ¿Neta? Por Dios. ¿Qué pescados te mandó? Chinángulo, cara raro. No mames. Solo la Veracruzana y todo. ¿Pero ya hecho, te los dio? Nah. No, me los va a mandar ahorita. ¿Pero crudos? No, hecho ya. Ah, qué chulada, pa. No, ese huevo es otro feo, tío. Es choto, chico che, pero sí. Pero es chido. Vamos a dejar de grabar tantito por si demoramos y no encontramos el punto para no gastar baterías, memorias. Pero, pues no sé. Rosendo hasta donde nos ha llevado, la neta, y nos ha dicho, ha caído. Así que vamos a confiar y vamos a darle tiempo al tiempo. Vamos a encontrar el animal. Por ejemplo, ahí está enguadando el bicho. Rosendo, voltea la cámara. ¿Qué? Tiene nomás que belleza. Nomás que chulada. Con un porte muy exuberante, como no se va a dañar el motor si lo está orinando todo el casco. Dale, hermano. Pero no hay pedo. Dice que eso es lo bueno acá, dice. Podemos agarrar un ejemplar bueno en peso, bueno en peso. De calidad no tanto. Un robalón aquí bestial, ¿eh? Pero con forma como de jabalí, pero son marinos, tipo manatí. En unos lados le dicen perro de agua. Pero en otros, como cochino montuno. O son ovíparos, que hay que mencionar, no son de la mamá, así, no son mamíferos, son ovíparos porque le meten mucho huevo cuando van a aparearse. A trabajar. Exactamente. Sino que le pregunten a. ¿Qué? Upa. Te quiero mucho, güerito, te quiero mucho, papacito. No me quieras tanto. ¿Qué paraíso, Ciudad de Carmen, va? Sí, una hermosura, la verdad. Ay, Padre Santo. Me encanta. La neta, carnal, la neta. Y bueno, los atardeceres, bueno, vimos el atardecer. No, una bendición. Mira, fíjate, aquí estoy, son la 1:30, güey. No sé si te diste cuenta que allá cuando pescamos en Tabasco, queríamos que acabara el tiempo rápido porque estaba de la verga la pesca. Y eran las 11, las 9, 10 de la mañana. Y aquí se va rápido, ¿eh? Aquí se va a ir rápido, pa. Yo tengo la fe que vamos a trabar algo grande, güey. Que nos vamos a dar el tiro con algo enorme, güey. Así grande, cabezón, venudo. Baboso. Ay, te digo, pero no me haces caso. Tú verías, muy bien. Tiene filtros en las narices. Son unos pelotes los que le salen de las fosas nasales. Tiene más pelo en la nariz que arriba. Se le salen las langostas a ese vato. ¿Mande? Se le salen las langostas. Sí, güey, se le salen las antenitas de la langosta ahí en la nariz. Una cosita que bruto. Mira. Chulada. Qué hermoso eres, hijo de la verga. Pero bueno, mi gente, vamos a seguir esperando a ver qué pasa, a ver qué sucede. Me voy a hacer un poquito pendejo aquí porque ya me cansé. Pero, si no cambia. No, tiene que dar. Vamos a rogar tantito más, si no. A la virgi. Nadie se le ruega. A huevo. Rosendo, ¿tú sabes más de mar o de campo? Estás agudeando. No, mame. Déjame pensarlo, güey. No, sin mamadas. Oye, no, aquí me lo faltó, la verdad que Carmen es. Pues como es una isla, güey, es la especialidad, la laguna o el mar, güey. ¿Pero si andan en campo? Los ríos, sí, también. ¿Pero sabes más de mar o de campo? No, de aquí, del mar. Entonces, ¿qué es esta madre? ¿Un calamar o un tincampo? Una pantera. Una boa. Qué bonito andar en el monte, igual. Sí, no, güey. A mí me encanta andar en el monte culeando gallinas, Están los delfines ya alborotados, mi hermano. Es lo más mejor, güey. ¿Culear gallinas? ¿Nunca has culeado una gallina, Rosendo? Sí, de chamaco. Una. Sí, te la tuve como 3 años, 4. A la verga, 3 años y con el pito parado, Rosendo. No, la misma gallina, digo. Ah, anduviste de novio con la gallina 3 años. Qué bendición, güey. Yo sí me anduve chingando una, pero las desnucaba, güey. Nomás hacían. Y aprovechala antes de que se ponga fría. Mi gente hermosa, llegamos a un punto robalero. Y sinceramente, mi carnal Rosendo, primer tiro y trabó uno. Lástima que se le saltó y se le chispó. Venía mal trabado el animal, pero eso quiere decir, mi gente, que aquí están. Así que pues aquí nos vamos a aferrar un poquito, porque si ya pegó uno, es porque le pasas por arriba. Y aquí están los hijos de su perra madre. Entonces vamos a meterle gomita. Aquí me late más la gomita, venirla trabajando abajo.
trabó. Ahí está él. Bueno. Está bueno. ¡Ay, mira nomás! ¡Qué perro eres! Ahí están ellos, hermano. Tírale acá. ¿Se te fue? No, qué mal. A huevo, cabrón. Qué chulada de toma, Pero, si es un robalo. Grábalo ya. Ah, tengo un líder. Este moviéndote rápido, papito. Moviéndote rápido. Todo rápido. Pilas, eso. Verga, ¿qué estoy haciendo? Estoy tirando, verga. Te voy a ayudar a levantarlo. No, mi hermano, pesca, tírale, sí. Por no, favor. Mama, ¿a poco sí? Ah, si vas a aprender ahorita el doblete tú. Qué perro eres. ¿Neta no te ayudo? No, mi hermano, por Dios. Nada más que aquí está atravesado el robalón, ve. No, si ahorita vamos a hacer un doblete. Se tiene que cansar este ahorita. Está bueno, Rosendo, ¿eh? Sí, está como el de ayer, solo que tengo un líder delgadititito, pues no lo quiero pegar a la mala. Nada más agua, que estoy atravesado, el hijo de su puta. Sí, no te preocupes. Mírame, Rosendo, aguas. Chingue su madre. Pásalo de este no lado. No pasa nada, mi hermano, está. Eso. Pinche vato, güey. Chulada, mi gente. Qué excelencia, no, graba ya, papito. Graba a Rosendo peleando su bicho. Esta la vamos a sacar, donde va a agarrar 2, 3, 4, 5. Eso, verga. No se quiere cansar el perro, güey. No, que está bueno, güey. Pinche saltón que te pegó, Sí, está como. Está grande, güey. Se transformó en Marlin, ya sabes. Sí, cabrón. El sábalo. Qué bendición. Vamos a bajarlo, ¿qué? Cártelo de arroz. Eso es, vaya. Eso. Qué chulada, Rosendo. Mira nada más qué belleza, cabrón. Qué belleza. Ahí lo tiene la puntita. Sí, cabrón. No pasa nada. Está frío ya el brother. Ay, Diosito santo. Está hasta el tronco. Qué belleza. Más o menos. Bájale la vara, Rosendo, que no te salte, muchacho. Ahí está. Lo subimos con la mano, nada más que sí. No tienes un ganchito, por lo mejor. Ahí te lo subo, hermano. Nada, fíjate. Es verga, es perro, Rosendo. Dame chance, hermano. A ver, dale chance a Rosendo, que se mueva. No se mueva. Nada, que todavía no sé. Que un lidercitito ahorita. Mira, huevo. No te preocupes. Lo bueno es que no está mordiendo el líder, güey. Lo trae afuera. La puntita, ¿sí? Pero está bien ensartado, yo considero. Eso, que de sus últimas patadas ahogado. Qué chulada de animal, vaya. Mira qué belleza, pa. Me le voy a callar, mi gente, para que el hijo de su puta madre no nos vea y se asusta. Oye, está. Hazte para acá, güerito, que lo va a subir. Ay, enfócate. Eso. No, la verga, me atoré aquí, güey. Eso. Va para arriba, cabrón. Mira qué belleza, cabrón. Qué belleza, felicidades, Rosendo, es muy buen animal. ¿Cómo ves, mi hermano? Muy buen animal, Rosendo, felicidades, carnal. Ahí están, ahorita vas a agarrar uno más grande tú. Qué bendición, Rosendo, la neta, ¿eh? Mira nada más, qué belleza, voy para allá para la foto. ¿Está, hermano, ves? No. A ver nomás, ahí. Mira, va para Veracruz, ¿eh? Para los amigos de Veracruz. Gracias, también. Carnalazo. Estaba un Bayer por el suyo, ¿eh? Más grande. Mira nada más, qué chulada. A ver que se le salga la cabecita, güey. Aquí mete la. ¿Quieres agarrar? No, ahí tú, a ver, que le mete la cabeza. Eso, que salga la cabeza del bicho. Eso es. Qué belleza, mi gente. Lo que acaba de sacar mi carnal, excelente. A Veracruz directo. Es todo, felicidad. Ahí está, mi hermano, ahí está. Excelente, ahí está. Animal. Qué excelente, vaya. Excelente, mi gente, excelente. Felicidades, carnalazo. Mira, aquí le podemos sacar una medida a simple vista, ¿eh? Oh, tu madre, qué chulada. Ahí está el metro. Qué chulada, papito. Casi el metro, ¿eh? Tírale 70 centímetros. 35 pulgadas, 36. No sé cuántas pulgadas, pues. Como 20 centímetros, yo creo. Muy bien. Ay, güey. Ahí está, mi hermano. No, chulada, carnal. Pásate aquí atrás, ¿eh? Yo creo que aquí le va a tirar más como. Déjame cambio de batería. Papacito, pero siento que le juegas la caña muy arriba, ¿eh? Te pega más alto que un que sí, Bambi. Sí, lo me dejamos brincar, no te creas, ¿eh? Sí. Nada más, no, o sea, mientras no le tenga la vara así de arriba, como tú dices. Simón. Nada, pero.
Ahí se fue. Se llama como un toro, si se da la vuelta ya te metiste en un pedo. Sí, güey. Vamos a que lo tenga. Ah, su madre. Guachito, una rubia. A ver. No, se mega mamó, cabrón. Se mamó, la neta. Ay, chico, mi respeto. Chicochen, te ganaste que te la diera oler, vieja. Así, pasártela por los ojos y por la cara y todo el pedo. No mamarla, no mamarla. Tállasela. Nomás tallarla. Que digas, virga, me la estoy ganando. No, mi respeto, hermana. Sí, 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 se mamó, Chicochen, la verdad. Vamos a ver qué tal le salen los pescados. Ya vimos que las tortas de la verga, pero... La mentira, Chicoche, mi respeto. Las tortas de pollo, mi respeto. Ah, Chicoche sabe que es castre. Mi hermano, él sabe qué pedo. Él sabe que es castre porque sabe que es verdad, pero... Qué bendición. Aquí lo trabajo. Aquí lo trabajo. Ah, me asustó y mira lo que viene a ser. O sea, su mamón. Qué chulada. Pero bueno. Pero por lo menos, ¿no? Esa sí está grande, ¿ves? Hijo de su puta madre, me asustó la y dice, está peleando como jurel esta madre, ¿ves? Cacho. Cabezazo que me tiraba. Pero bueno, mi gente. Le arranqué su buena curvina. Así que no me puedo quejar. Mi gente, pues así es esta madre. Ya nos íbamos, le tiré 2-3 lances. Porque sé que aquí está el robalo, pero no se quiere pegar. Y se pegó una curvina. Cabrón, el jalón yo sabía que no era robalo porque me empezó a cabecear muy feo. Pero pues la cosa es que seguimos sumando. La especie no es lo de menos. Que obviamente quisiéramos un buen robalón. Pero que sea lo que Dios quiera. Al final de cuentas, ya ¿cómo dice? Ya nos dio. ¿Ya probaste? Era proveer, vamos a proveer, proveer. ¿Ya proveó Dios? Dios provee. Entonces, no nos podemos quejar, carnal. La neta, no nos podemos quejar de que ya sacaste un balón. La mera neta. Ya no lo estoy dejando caer hasta el fondo para no atorarme, mi gente. Ya nada más como que estoy, que baje tantito. Vuelva a caer. Y así, fíjate. Fíjate nomás. Qué belleza. Qué belleza. Aquí en Ciudad del Carmen, Campeche. Qué belleza. Qué belleza. Yo no me doy por vencido, mi gente. Hasta el último señuelazo puede traer el robalo. Hasta el último robalo puede traer el último tiro. ¿O cómo era? El sol ya me apendejó, mi gente. Y no he comido porque la neta, yo cuando estoy pescando, no como. Cuando no estoy comiendo, es porque estoy pescando. Entonces... ¡Ay, ay, ahí está! ¡Ahí está, íralo! ¡Qué belleza, papá! ¡Ah, qué belleza! ¿Y lo agarraste, güero? ¡Ah, qué belleza, papá! No me vas a hacer ni un salto, perro. No te voy a aflojar ni tantito. Tantito el freno para que corra. No mames, qué belleza. Está más grande que el de ayer, güey. No mames, cabrón. Te dije que era algo más grande. A ver, dame chance, güerito hermoso. ¿Vamos para atrás? Sí, carnalazo. Sí, carnalazo. No mames, qué chulada, mi gente. Qué chulada. Qué chulada. ¿Me prestas el gancho, papito? Porque yo sí... Lo quiero asegurar. Ese está bueno. Ahí déjamelo un poquito. Gracias, hermanito. Qué belleza, güey. Le voy a aflojar un poquito el freno, mi gente, por si quiere correr, que corra, hijo de la verga. Cánsate, papi. Pero no me vas a saltar. Eso, eso. Eso, sácame línea. Qué belleza. Qué belleza, Rosendo. Ya nos íbamos a ir. Y ve. Estoy seguro que este sí es un robalón.
loquito, más le aflojo el freno, mi gente, para no forzarlo. Ahí, ahí. Eso, eso, ¿a dónde vas? Cánsate, mi amor, cánsate. ¿Estás grabando con GoPro? No. No, fíjate que no está tan grande, ¿eh? No, pero como está la corriente, se defienden con ella, güey. Sí. No, no, mami, no, mami, no. Sí, sí, sí. Hola, a ver. Pásame el gancho, güero. Dejo, alguien, alguien. Yo te lo paso, tú te lo paso. Gracias, gracias. Sí, bueno, nada más es aquí para... No, quiere saltar, quiere saltar. Ahí está. Ay, 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 ay. Eso es. Oye, no, no, no. Mi niño, mi niño, mi niño. Súbelo, mi niño. Le valió verga el gancho. Le valió verga el gancho. Creo que le falta punta. Qué bendición, papá, qué bendición. Hermano, mira. No seas mamón, qué belleza, mi gente. Y solamente en Ciudad de Carmen agarras estas chuladas, güey. Otra, otra. Verga, ve, cabrón. Mi gente hermosa. Está más chico, la verdad, que el de ayer y que el de hoy, que agarró Rosendo. Pero vean qué chulada, le rascas la pancita, le rascas la pancita y mira la más que aleta dorsal, tan más chula, papito, mira. Este es un buen balón. Saludos para Pepe de la Antigua. Ahí está, mira, Pepino, no nada más allá en la Antigua. También estas hermosuras acá. Está como de unos 2, 3 quilates, 3 quilates. Mira la GoPro nada más. Qué chulada, qué bendición, mi gente. Y obviamente bien equipados con el equipo de Ross. Virga, güey, virga. Yo creo que nos quedamos otro ratito, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, te digo. Sí. Yo creo que sí. Mi gente, me siento muy emocionado y contento porque, pues, otra vez lo aferrado nos dio el premio, carnal. La neta, porque yo pude haber dicho, pues sí, carnal, vamos a movernos a la verga. Pero gracias a Dios, en esa movida a la verga, le hice 2-3 lances y ¡ay! Pues su chingada madre, bien. Bien. Las mejores postas. Sí, no, 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 vas a ver, cabrón. Mira. Ay, pues su chingada madre, qué chulada. Hay un método, mi gente, para cuando está muy revoltoso. Agarras esto, aquí en la parte superior, unos dicen, ay, qué feo. Pero miran, como pueden ver, allá está el puente. Allá está el puente. Y está muy hermoso el lugar de aquí, ¿eh? Está precioso. Y por arte de magia se calman, se tranquilizan. ¡Mua! ¡Mua! Y en el ojito era. ¡Qué chulada! ¡Ah, qué chulada! ¡Qué belleza, vos! Hermano. ¡Qué chulada! Lo que falta todavía. Saludos al bar y allá a Vallarta. Para que poses para la tío. Oye, qué chulada, güero, que me agarraste cuando lo pegué, ¿verdad? No, de hecho no, paré la grabación. ¡Púralo! Sí, obviamente. El güero siempre haciendo sus bromitas de mal gusto. Siempre. Siempre, güero. O sea, uno que quiere halagarlo diciéndole, lo hiciste bien, güero, por primera vez. Y sale con sus chipudeces que pueden ser muy ciertas porque está acostumbrada a hacer sus mamaditas. Yo al barco, güey, es un pargo, yo creo, güey. Se me metió al barco y fue su puta madre. Sí. Estaba bueno, güey. Ahí está, iba a salir, ahí salió. ¿Salió? Ya. Ahí está, hermano. Cabrón. ¿Ah? No, suéltale tantito, de aquí lo sacamos. Pues ya salió, ya viene aquí el niño. ¿O lo quieres subir por ahí? No, güey, yo digo que te voy a entrar conmigo. Ah, una cuerita, güey. Sí. Chula. Ay, coño, me perdón. Está bien, porque te vas a atender. Chulada, papito, chulada. Otra, mira. Oye, se te encurvó, ¿eh? Se metió ella. Yo, ella. ¿Y quién diría cómo va a estar el mar mañana? ¿Ah, tú, el lago? Norte. Sí, cabrón. Poco a poco va a ir creciendo. Va a ir creciendo la intensidad. Ah, no mames. Te vas a rayar que lo vas a ver tú, chipú. Con razón luego te andas tocando. Va a ir creciendo la intensidad del
del norte. Qué chulada, güey. Gracias a toda, a los de restaurante El Maguey, que la neta se portaron, o sea, se portaron poca madre. Y ahí van a estar pasando el comercial de nuevo, el número de teléfono y todo ese pedo, porque la neta sí se lo ganaron. Sin necesidad, neta, sin necesidad de hacerlo, nos hicieron un parote, güey. Un parote, nos invitaron la comida. Les dijimos que no. Ponte ahí sentadito, mi amor. Gracias, bebé. Nos invitaron la comida, nos invitaron unas cabañas. No he visto el teléfono, supuestamente me iban a confirmar lo de las cabañas. Yo les dije que pues si había chance, Simón. Si no, pues que no había problema. Pero la neta se portaron poca madre la banda de acá de Ciudad del Carmen. También gracias a mi carnalazo Rosendo, que nos trajo otra vez aquí a pescar robalo. Chulada, Rosendo, De nuevo, muchas gracias, muy agradecido contigo y tu banda, con Pablito, la rana que no estuvo con nosotros. Pero la neta, cada vez que venimos para acá nos reciben de la mejor manera y nos reciben... chingón, papacito. Don Pablón, verga. También Don Pablón, que me dijo que es seguidor, me dijeron por ahí los chismes. Saludos, Don Pablón, Dios me lo bendiga. Vayas a pescar pescado, ya sabe, aquí andamos. Es matón. Ay, güey, su chingada, es bueno entonces. Ay, güey, el vato es verga. O sea que Pablito salió a él. En lo mayacuí, dicen. Huepa. Saludos, Don Pablito. Ahí estamos. Pescando pescado. Y así culminamos este hermoso, precioso y bendito día aquí en Ciudad del Carmen. ¡Wow! Maravilloso. ¿Cuántos robaron salieron, papá? Cuatro, ¿no? ¿Sí? ¿Dos grandes? ¿Como cinco? Tres chiquillos. O sea, yo chico no agarré ni uno, güey. Desgraciadamente. Desgraciadamente yo no agarré ni uno chico, todos los agarraste tú los chirris y uno mamalón. El más bestial lo agarró mi canal Rosendo hoy, que fue como de 5 o 7 kilos. Y el que yo agarré está como de 3. No, una bendición, mi gente. Una bendición, una verdadera bendición. La neta, como siempre, complacido y agradecido. Complacido con la banda de acá, agradecido con la banda de acá. Y sobre todo, también saludos al Chema, que nos recibió allá en Frontera Tabasco. Muy bien, Chema, excelente. Saludos a Don Gillo. Don Gillo, dime 13, güero. 3. Entre más me la mamas, más me crece. Excelente, saludos a la hermana y a la mamá de Chema, que la neta nos trataron de maravilla por allá. Saludos también a quién me falta, güero. Chicoche. Chicoche. Chicoche, gracias, carnal, por la comida de ayer en la mañana y por esta hermosura que nos diste. Gracias, carnal. Ahorita nos lo vamos a chingar allá. También gracias al colombiano y a su pareja. Huepa. ¿No te acuerdas su nombre, güey? No, güey. El colombiano de ahí de Frontera Tabasco. No, neta, carnal, muchas gracias. Se portaron poca madre. Gracias también para la presidenta municipal de Frontera Tabasco. Gracias, la neta, nos trataron de maravilla. Gracias a todos. Gracias a mi carnalazo también. Gracias. Chulada, papacito. Gracias. Nos la pasamos poca madre, papi. Una excelente pesca. Eso, chingada. Nos vemos ahorita, mi gente, vamos a entrarle al INE y a la botana. Pecando pecado. Hermosa, ya vamos de regreso, qué bendición, buenos días. Ahorita vamos bien cargados porque pasamos a comprar unos camaroncitos también, porque los de aquí no tienen puta madre. Entonces, para la familia, mi gente, llevamos un verguero de robalo, llevamos un verguero de curvina, llevamos un verguero de camarones. Y la neta, los camarones de allá no crecen tanto, mi gente. Sí son grandes, el cristal sí es grande, pero no como acá. No como el campechano, la verdad. Muy buen camarón.
chulada de camarón y que tienen los campechanos. ¿Eh? Los camarón son mamalones. Verdad, Dios ya voló una hoja, una bolsa, qué pinches, vato. Ya se ve el mar diferente, mi gente. Ya se ve revuelto. O no revuelto en su totalidad, pero sí se ve la marejadilla, se ve... Como hoy entra norte, por eso nos regresamos hoy, mi gente. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida y con mi equipo de trabajo por esto, por tener la oportunidad de mostrarles a ustedes esta belleza. No mames, mira, ahí hay más cazón, güey. Ahí tiran el señuelo y trabas, güey. Están el pajarera lo que da, güey. Sí. Ahí donde están los pájaros. Dios me los bendiga de corazón. Gracias, mi gente. Gracias, gracias por permitirle entrar a su familia, a su hogar, entrar y que ustedes vean nuestras aventuras. Comimos iguana, comimos caracoles, camarones, pescado. Ay, pues todo. Ahí va. Qué chuladas, los tlacoyos que no podían faltar. De nuevo un agradecimiento a Don Gillo de acá de Frontera, al Chema, al colombiano, su pareja. Rosendo, chulada de persona, la neta, siempre que venimos para acá, la neta, Rosendo, la neta, del tipazo, es un tipazo que Dios puso en nuestro camino a ese güey para poder venir para acá, porque la neta nos recibe, nos apoya con su lancha, con sus puntos. No crean que nada más es de subirse a una lancha, ir al mar y tirar el señuelo, no, tienes que tener los puntos y pues la neta este vato nos comparte de sus puntos y sobre todo de su tiempo, mi gente. Este compa tiene mucho trabajo y se tomó de su tiempo para estar con nosotros. Nada, una bendición con este compa. Pablito, gracias también, carnal, tú fuiste el contacto por acá. También al Chaparro y a su esposa. Anoche nos invitaron a cenar. La neta estábamos bien cansados, pero aún así sí fuimos. Gracias a todos, mi gente. Si se me olvida alguno por ahí, disculpen. Chicoche. Se la rifó con las tortas de pollo. Con el pescado que nos mandó. Con el pescado muy rico, güey. Muy, muy rico, la neta. Gracias, en general, gracias, mi gente. Dios me los bendiga. Y pues ya estamos a punto de finalizar esta historia, esta aventura. Ya gracias estamos. De corazón. Gracias. Gente hermosa, mi gente preciosa, la neta venimos bien cansados del viaje, fueron como, ¿cuántas horas, güero? Son las 9 de la noche. A la bestia, fueron fácil como 10 porque empezamos a desayunar, pero sí de... No, aparte de eso, la lluvia. Y la lluvia, toda fea. La neta, como pudieron ver. La neta, me vine más despacio, güero. Sí. Por la lluvia me vine despacio. Sí, ¿no? Y la carretera estaba como que, pues, resbalosa, y mucho tráfico también, entonces, pues... ¿Cómo te gustó el viaje, papotito? La neta estuvo chingón lo que estábamos hablando ahorita. Gracias a Dios no hubo contratiempos. Y salió perfecto. La verdad, salió perfecto. Y la neta, modestia aparte, es el mejor video de pesca. La neta, La verdad. Chamaco, ¿te gustó el viaje o qué? La verdad es que sí, hermano. Les agradezco mucho por la oportunidad que me dieron de haber estado con ustedes. No, de nada, papito. Ya sabes, a mí me gusta la gente chambeadora y pues ahí te vamos a estar jalando para el próximo video de pesca, ¿sale? Porque sí ocupamos camarógrafo, papacito, para que salgan los videos como este que acaban de ver. Estoy a la orden, hermano. Ah, huevo, ahí está la orden, el chamacón. Mi gente, gracias por todo. Dios me los bendiga. De nuevo, muchas gracias a Rosendo, a Chema, al colombiano, a Don Gillo, toda la flota de por allá, Pablito. Todos en general, mi gente. A la presidenta municipal, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias, de corazón, gracias. Un hermoso gesto ir a desayunar con nosotros. Se tomó el tiempo de convivir con nosotros. Y bueno, agradecido con todos. Gracias por estar con nosotros, gracias, dale like, suscríbete y ves, pescando, pescado. Ahí estamos, ya estoy bien cansado a la verga. Dale. ¿Qué, güey? ¿Escucha? No. Porque alguien está allá. Yo no escuché, esta vez yo no escuché. ¿El primer lamento dónde fue? El primero fue acá. ¿Acá en el monte? Estas son nuevas, papi. Todas estas son nuevas, güey. Güey, te juro que yo vi a alguien aquí, ahí arriba parado. Era alguien, no era ni sombra ni nada, era alguien. ¿Grande? Loco, ¿qué pedo, güey? ¿Qué? ¿Qué? Sabes que esta madre es de todos los días, güey.
tranquilo, güey.